día 19 del super calendario de Adviento, Camil. Hoy te traigo una rutina específica para la posición del loto. Es una rutina muy enfocada en ganar rotación externa de caderas. Te voy a dar bastantes consejos y bastantes ejercicios que a mí me parece son de los mejores para mejorar la rotación externa. Es un enfoque muy activo, pero es que normalmente los enfoques activos son los que más nos hace falta. Para una posición como el loto, personalmente pienso que no te hace falta quedarte 4 años ahí en una mariposa. No, porque quizás luego no tienes la fuerza suficiente para que esa rotación venga desde tu cadera y te vas a acabar haciendo daño en las rodillas. Pongo mucho hincapié en que no te hagas daño en las rodillas en esta rutina, así que por favor, estate muy atento o atenta a la técnica, a las progresiones, a solamente esas que se sientan bien. Y en cuanto a material que necesitarás, necesitaremos una banda de estas grandotas de dominadas. Si no tienes, también me vale un cinturón de yoga, pero una banda de estas que son unidas. También necesitaremos una silla y quizás en algún momento los bloques, pero nada más. Espero, dicho esto, que la disfrutes mucho. Vamos allá. Vamos allá con esta clase enfocada en el loto. Vamos a empezar como empezamos en la clase de los plegados, creando espacio en nuestra cadera, ¿vale? Haciendo un ejercicio como de decoaptación para dar espacio a la cadera. Entonces necesitamos una banda de estas. Si no tienes, coge lo que tengas y hazle un nudito. Pero ya te digo que las bandas de dominadas son muy importantes y te ayudarán en muchos ejercicios. Y aquí vamos a darle una o dos vueltas, según si tu banda es muy blandita, dale más vueltas. Por ejemplo, a mí como es muy larga, le voy a dar un par de vueltas, extiendes la pierna y ahora esta parte de la banda, donde la vas a pasar justo por aquí, por lo que viene siendo la ingle de la otra pierna. Así que aquí, por dos flexiones de cadera. Puedes flexionarla, te la colocas bien, luego extiendes y te acercas un poco la rodilla hacia el pecho, ¿vale? Este ejercicio nos va a ayudar a crear espacio. Desde aquí vamos a hacer simplemente lentos y suaves, unas 8 rotaciones externas con cuidado. Y 2. Recuerda que no tiene que molestar en ningún momento la rodilla. Viene desde nuestra cadera hasta la rotación externa. 5. 6, eso es. 7, última. Sosténlo, abre un poquito la rodilla, cierra ese pie hacia el suelo, eso es. Y 5, 4, 3, 2 y 1. Súper bien y súper fácil, cambiamos, eso es. Si tienes tendencia a sentir esa especie de pinzamiento y de molestia en la ingle cuando haces ese tipo de ejercicios, esto te interesa. Eso es, soltamos la otra. Anclo bien, ahí estamos. Vamos primero por 8 veces, pequeñas rotaciones externas. Inhalo, exhalo, y 1, 2, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, acerca la rodilla hacia el suelo, pie hacia el suelo, eso es, y 5. 4, muy bien, 3, 2, 1, excelente, salimos y ahora de aquí vamos a hacer unas rotaciones externas activas. Ya lo sabes que no tenemos que coger las piernas como si pesaran 1000 kilos, sino que nuestro propio cuerpo tiene que generar esa fuerza para hacer la rotación externa. Entonces vamos a poner uno de mis favoritos, lo pones de diagonal para que veas bien exactamente el movimiento, porque este es súper fácil hacerlo mal. Voy a anclar una rodilla en el suelo. Estoy en cuadrupedia. Esta rodilla ahora está en el aire, pero observa, voy a hacer rotaciones externas, desde mi tobillo empieza la rotación externa, voy a elevar y bajar, pero sin que esto suceda, esta pierna de base no se me va hacia el lado, ¿vale? Se mantiene todo el rato en el mismo sitio mientras hago las elevaciones, cuidadín con eso. Vamos a hacer 10 elevaciones, la última sostendremos isométrico 10 segundos, roto externamente, arriba sin que se mueva la pierna de base, y abajo, arriba, no dejes caer tu cabecita, mira entre tus manos, 2, 3, eso es, mantén los 90 grados de la pierna que se está moviendo, eso es, 4, 5, que no vaya hacia adelante ni hacia atrás la rodilla, 6, me inclino la cadera hacia el ladito, 7, eso es, 8, muy bien, 9, último, 10, sostén conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna.
Vamos allá. Anclo la rodilla bien en el suelo. No se va la otra cadera hacia el lado. 90 grados, inhalo. Exhalo desde la rotación externa arriba. Y uno. Eso es. Y dos. Excelente. Tres. Cuatro. Cinco. Lo tenemos. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Sostén conmigo. Diez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Sé lo que estás pensando. A todo el mundo le gustaría tener un loto, pero nadie quiere hacer este tipo de ejercicios. Pues son importantes. Ahora, de aquí, vamos a hacer unas bajadas excéntricas que ya las viste en uno de los vídeos, que esto es importante. Colocamos 90, 90, eso es. Elevamos ese pecho, muy importante. Si sientes que estás muy incómoda o incluso que te molesta la cadera de la pierna atrás, es porque te falta un poquito de movilidad de rotación interna. Entonces te diría que te sentaras en un bloque de esta manera. En uno o dos, lo que tú sientas, ¿vale? Eleva tu cuerpo, muy importante, que no nos moleste la pierna de atrás, la cadera de atrás. Entonces de aquí vamos a hacer 8 bajadas excéntricas. Sentirás, ya te aviso, el glúteo de la pierna de delante. Haz fuerza tanto con el pie como la rodilla, sobre todo que esta rodilla empuje el suelo. De aquí inhalo. Lento, 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 lento. Empujo hacia arriba. 1. Bajamos en 3, 2, 1. Empujamos. Eso es. 3, 2, 1. Excelente. Y 3. 2, 1, arriba, sigue contando ese ombligo, nos quedan 4, 3, 2, 1, eso es, 3, 2, 1, súper bien, últimas 2, 3, 2, 1, subo y la última, 3, 2, 1, arriba, súper bien, cambiamos de lado. 90, 90, pies en flex, elevo ese pecho, la pierna atrás está en rotación interna, inhalo, exhalo, 3, 2, 1, empujamos, 3, 2, 1, arriba, eso es, intenta que tu cuerpo esté bien centrado, que no se tuerza hacia el lado, 3, mantén el flex y haz fuerza con todo. Con tu rodilla, con tu tobillo, arriba, eso es, 4 más, 3, 2, 1, no redondees el pecho, llega todo lo profundo que puedas sin redondear tu espalda. Eso es, últimas 2, 3, 2, 1, elevo y la última, 3, 2 y 1. Arriba, súper bien. Vamos a por el último de activación de la rotación externa y ahora los siguientes te gustarán más. Son estiramientos distintos. Extiende tus piernas, flexiona la pierna, acércala, colócala a 90 graditos y vamos a hacer sin las manos, de manera activa, 8 veces. De aquí quieres llevar la rodilla hacia el lado y el pie hacia ti, lo que viene siendo una rotación externa de cadera. Inhalo, exhalo todo lo que puedas de manera activa, sin ayudarte con las manos y volvemos. Inhalo. Exhalo, aunque se mueva muy poco, no me importa, eso es. Siente cómo se activa tu aductor, fuerte esa rodilla hacia allá y el piecito hacia tu pecho. Y cuatro. Vuelve, y no rompas la línea de la rodilla, aquí está. Cinco. Seis. Siete y última. Sosténlo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo. Cambiamos, conecta con tu ombligo, inhalo, exhalo, roto, 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 volvemos. Roto, 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 volvemos, eso es. No te debería molestar el flexor, si por fuera te molestara te puedes ayudar con las manos. Eso es, cuatro, vuelve, cinco, vuelve, seis, la otra pierna empuja al suelo. Siete, sostén, cinco, cuatro, tres. 2, 1, súper bien. Y ahora vamos a hacer una zancada frontal con un poquito de movilización que acabará en una paloma. Entonces de aquí puedes colocar las manitas en el suelo o en unos bloques según tú sientas que necesites. Extiende bien esa pierna de atrás.
Eso es. Y ahora quiero que hagas un poquito de rotación externa con la pierna de atrás. Es decir, vuelta el taloncito hacia afuera. Sientes estiramiento en la zona del pectinio. Eso es. Y ahora rota internamente tu cuerpo. Siente el estiramiento en el glúteo y la pierna de delante. De nuevo. Roto un poquito externamente. Roto internamente. Eso es. Roto externamente. Roto internamente. Y tres. Y roto. Roto. Vamos a hacer dos más. Y roto externamente. Internamente. Externamente. Internamente, eso es, y ahora empieza a acercar ese piecito hacia el otro extremo. Recuerda, ahora, me gustaría que sostuvieras esta pierna a 90 grados, que no puedes, que no se te para de acercar el pie. Quiero que pongas uno o dos bloques debajo de la pierna de delante, ¿vale? Porque esta pierna de atrás también tiene que estar en rotación interna y quiero que sostengas el flex. Entonces, lo más importante es eso, también no tires de espalda baja. Trata de sostener un poquito la retroversión. Si puedes, sin bloquecito, pero intenta sostener ese ángulo de 90 grados. Si no, ya lo sabes, te pones bloquecito. No nos tiene que molestar la rodilla. Viene de tu cadera, incluso tú misma. Pues haces fuerza así, esos movimientos de rotación externa. Vamos a por 5 veces. Inhalo. Exhalo, ves lejos con el pecho. Inhalo. El pie atrás, la pierna atrás está activa. Inhalo. Exhalo, 3. Inhalo. Exhalo, 4. Una más, inhalo. Exhalo, 5. Apoya tus antebrazos sin que se acerque ese piecito hacia ti. Sostén y sigue haciendo esa elevación de tu pecho hacia adelante, como si quisieras saltar por encima de tu tibia. Esa es. Si estás más cómoda, también puedes extender los brazos. Haz la variación que sientas, pero sosténlo aquí unos segundos conmigo. Mantén el flex en el pie, el de atrás también. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fantástico, súper bien. Vamos a hacer lo mismo, suelta la piernecita, la jala, con la otra pierna. Y aquí, vamos a mi zancada frontal, eso es, de aquí una ligera rotación externa y roto internamente ambas piernas. Roto externamente e internamente, eso es. Un poquito de rotación externa, sin golpes. Con suavidad, eso es. Y tres. Vamos a hacer tres más. Cuatro. Entrando en las posiciones con mucho mimo. Cinco. Seis. Acercamos ese pie al extremo de la esterilla. Pie atrás en flex. Eso es. Eleva el pecho. Recuerda, te puedes sentar en un bloque si lo necesitas. Inhalo. Voy para adelante. Inhalo. Exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, último inhalo, exhalo, ves lejos, sostenemos, respíralo aquí, sigue manteniendo el pie en flex. Eso es, sigo conmigo, el pie atrás está activo, la pierna también. Puedes apoyar la rodilla en el suelo, pero sigue haciendo esa rotación interna. Vamos a por los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper bien, vamos arriba. Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero con una silla. Cuanto más alta la silla, más difícil va a ser. Así que si te cuesta mucho, puedes hacerlo con un taburete. Muy importante, este ejercicio no debería doler la rodilla. Si sientes que te está doliendo la rodilla, dedícate a hacer los más sencillos que hemos dicho antes, que no te molestes. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Por qué duele la rodilla? Pues porque hacemos la rotación desde la rodilla. Nos falta rotación externa de cadera y tiramos desde ahí. Entonces, hasta que no ganes la suficiente rotación externa de cadera, los que te duelan, lo importante no los hagas. Coge tu silla. Vas a, poco a poco, colocar un pie encima.
Eso es, si te molestaba la rodilla, te puedes poner aquí debajo también un cojín, ¿eh? Eso es importante. Eso es, ves un momento con la cadera hacia adelante, puedes dirigir un poquito el pecho hacia atrás, sientes estiramiento, eso es. En el flexor de la pierna de base. Y ahora poco a poco vas a acercar más esa rodillita hacia la silla y ves dirigiendo ese pie al extremo de la silla, sabes lo que se viene, ¿no? Poco a poco, esto es una paloma pero elevada, con suavidad. Tienes que sentir que esta rotación viene desde tu cadera, ¿ves? Con mucho mimo. Eso es. Si sientes que no toca, lo que puedes hacer es colocar aquí un bloque. Encima de la silla puedes colocar un bloque. Si sientes que puedes, aterriza, eso es. Y vas a inclinar un poco tu cuerpo. Sé que se siente gracioso en el glúteo, sostén conmigo, relaja la mandíbula, sobre todo eso. Y si te pones nerviosa, lo que puedes hacer es contraer y relajar. Contraer y relajar, que es básicamente hacer fuerza con las piernas y luego relajarlas. Esto te puede ayudar en caso de que te pongas nerviosa, que simplemente notas el estiramiento, manténlo conmigo. Eso es. Si el siguiente es muy duro, quédate aquí. Si sientes que puedes ir un poquito más allá, pon una mano en la rodilla, la otra en el pie y vas a elevar la pierna de atrás, abajo y arriba. Eso es. 8 elevaciones que aún así sientes que quieres ir un poco más allá, puedes hacerlas sin manos. ¿Vale? Esta ya es la versión más pro. 4. 4. 3. 2 y 1, sostén aquí abajo, últimos segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salimos, excelente, colocamos la otra pierna, elevamos ese pecho, siente unos segundos de estiramiento de tus flexores, estupendo, eso es. Recuerda que si necesitas más descansos entre ejercicio y ejercicio, puedes hacerlo sin ningún problema. Poco a poco, con ese piecito al extremo, me acerco con la otra. Eso es, y ahora con mucho mimo de nuevo, vamos a ir poco a poco, inclinando ese pecho para adelante y colocando mi tobillo en un extremo y la rodilla en el otro. Respira aquí. Relaja mandíbulas. Recuerda que la mandíbula y la cadera están súper relacionadas. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si te cuesta mucho, te quedas aquí. Si no, una manita en el tobillo, la otra en la rodilla. Elevamos 8, abajo, puedes hacerlo sin manos si quieres, 7, 6, sigue conectando con tu ombligo, 5, 4, 3, 2, 1, sostén aquí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, súper bien. Hemos trabajado esa rotación externa de manera bastante activa. Y ahora vamos a por un ejercicio que a mí me gusta mucho, como para destensar también cualquier tensión que pueda venir de nuestra espalda baja, piramidal, que pueda estar frenando esa capacidad de rotación externa. Por ejemplo, gente que viene del ballet, esto lo suele tener muy tenso. A mí me pasaba mucho al principio. De aquí. Ahora de nuevo necesito que tus piernas estén justo paralelas hacia ti, no estén más cerquita. Y muy importante que estos no nos duelen las rodillas, si son muy pesadas, pero es que esto no debería molestar las rodillas. De aquí, colocamos poco a poco, puedes primero mecer un poco tu pierna, como si fuera un poquito, tu pie encima de la rodilla, de manera que la otra rodilla acabe estando encima de tu tobillo. Y haz un poquito
de anteversión pélvica hacia afuera. Eso es. Si sientes que hay mucha distancia, no te preocupes, poco a poco irá mejorando. Ahora de aquí vamos a hacer estiramiento lateral. Vas a ir hacia el lado de la pierna que tienes arriba. Yo tengo arriba a la izquierda. Me dirijo mi cuerpo hacia la izquierda. Eso es. Y relaja la cabecita. Respiro aquí. Eso es. Con la otra mano lo que puedes hacer es que pases por detrás tuyo y con la mano tiras de la piel hacia atrás. Eso, este es un ejercicio que también a nivel miofascial puede destensar mucha tensión en la cadena lateral y cruzada. Baja la cabecita. Sigue bajando esa rodilla hacia abajo. Puedes ahora, si quieres, ir un poquito más hacia la diagonal. Más dirigiendo ese pecho hacia tu otra rodilla. Este hay que sostenerlo un poquito, no hay más. Es la única parte así un poco más pasiva de la clase que también es importante. Dirige ahora tu cuerpo hacia el frente, de nuevo relaja cabecita, sigue sacando un poco ese pecho. Ahora dirígete hacia la otra rodilla y empalmaremos con el famoso nudito. Y así le llamo yo, la pierna de delante va a acabar de cruzar por encima, que tus dos piernas, rodillas estén en línea, intenta que no se junten en exceso los pies y de aquí puedes cogerte de los pies, inhalo, exhalo, ves profundo hacia adelante, eso es, sigue sacando anteversión. Si estos te molestan a las rodillas es muy fácil, la variación que puedes hacer es lo mismo pero en el suelo, que lo hemos hecho muchas veces en bastantes de mis clases, también puedes cogerte, tirar de la piel, que es, estás tumbado en el suelo. Y haces esta misma posición, la del nudito o la del yo cruzada, pero en el suelo, sin problema. Puedes hacer ese tipo de ejercicios también. Es muy importante que esta rotación externa venga de tu cadera. Yo te diría que tengas paciencia y trabajes la movilidad activa y variaciones que no te duelan las rodillas, a que hagas las variaciones que hace todo el mundo aunque te duelen las rodillas, porque así sí que te vas a hacer daño a los meniscos. Pero si haces variaciones que tú vayas ganando rotación externa, de verdad, llegará el día en que podrás entrar en ese loto sin hacerte daño en las rodillas, si sigues ganando movilidad de cadera. Sostenemos aquí unos segundos más. Eso es, hago con cuidado. Yo te animaría, aquí ha sido un poco a tuntún, pero mínimo un minuto en cada posición, en cada lado. Ahora la otra, poco a poco vas meciendo, pie encima de rodilla, la otra rodilla cae encima. Vamos primero a por estiramiento lateral. Eso es. Trata de que no se le ve tus isquiones, los dos isquiones están en el suelo. Puedes rotar un poquito en diagonal, con la otra mano cogerte bien. Eso es. Puedes dirigir un poquito ese cuerpo hacia el frente. Relaja las mandíbulas, que no se tense nada necesariamente.
próximo, cruza por encima, las dos rodillas en línea, elevas el pecho, exhala, ves para adelante, eso es, a mí me gusta cogerme con la mano contraria, tirar de esa piel, apoyar el otro antebrazo si llegas y respirar aquí. Una vez me coloco algún bloque como para apoyar la cabeza, lo que tú sientas. Eso es, últimos segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, súper bien. Y ahora ya estarías súper listo para probar esa posición. Yo no sé qué nivel tienes, entonces te diría que si te ha parecido todo muy duro, no lo intentes hasta que no estés lista. Pero si sientes que sí, que te apetece probarlo, vamos a armarla juntas. Yo no soy muy fan de esta posición, ya te lo digo, pero porque me parece que no todo el mundo tiene esa capacidad y se empieza a enseñar cuando aún no se ha trabajado la movilidad de cadera, entonces un poco incongruente. Pero hoy quería enseñarte una de las mejores maneras para armarla. Entonces lo que vas a hacer es cogerte la pierna, primero hacer unos cuantos movimientos de tobillo, buscando esa facilidad, eso es, en todo su rango, mecer bien esa pierna hacia ti, acercar todo lo que puedas. Y te diría que sostengas un poquito el flex al principio, porque el flex es un estabilizador de rodilla, no es porque sí, es porque estabilizará la rodilla y te ayudará. Eso es, y con esta sensación vas a colocar tu pie todo lo que puedas. Ahora, el pie, yo te diría que sostengas la media punta, porque hay personas que se les haga rota el empeine, que sostengas la media punta, no hagas flex ni punta, sino es como punta, pero con los deditos el flex, sostén esta posición y vas a colocar todo lo que puedas encima del muslo de la pierna que está flexionada. Todo lo que puedas, que ese talón prácticamente esté como, no tocando la cresta ilíaca, pero muy cerquita, donde están más o menos los ovarios para las mujeres. Poco a poco dejas caer esa rodilla. Si no pudieras, otra variación que puedes probar es colocando un bloque debajo de la primera rodilla que dejas en el suelo. Eso es, y ahora con mucho cuidado, moviliza un poquito este tobillo. Desde tu cadera vas a colocarte la pierna por encima y de nuevo sostienes la media punta y así lo tendríamos armado y aquí tú ya puedes moverte y hacer lo que quieras. Esa es la idea, ¿vale? Entonces te voy a dejar que lo hagas a tu ritmo. Y muy importante, cuando salgas, con mucha suavidad, extiendes las piernas, ¿vale? Entonces te diría, moviliza primero tu tobillo y trata de elevar todo lo que puedas ese pie hacia arriba, que se coloque justo en esta zona, para luego pasar la otra. Estos son dos trucos que te pueden ayudar, movilizar el tobillo y luego esa colocación. Y mantengo que no es una posición sencilla para muchas personas, pero es que incluso la considero bastante lesiva para la mayor parte de la población si no se tiene un buen bagaje de movilidad de cadera. Entonces ten mucho cuidado, trabaja bien esa movilidad de cadera como hemos hecho en la clase, destensa bien tu espinamidal y verás cómo va a ir mejorando. Cualquier duda o lo que necesites me la dejas abajo. Un beso.